¿Qué es cuando? A la una y punto. Ya voy a pasar el link a la red social. Listo. Entonces, ¿por qué me estás pagando? Me hago ahí el pelo. Hace unos meses, a principio de año, como una iniciativa de los estudiantes del posgrado en bosques y conservación ambiental y en el doctorado en ecología. Y decidimos llamarlo Seminario de Estudiantes de Bosques y Conservación Ambiental. Es una actividad que hacemos semanalmente, pero que ahora, en las últimas semanas, la facultad ha estado apoyando esta iniciativa con la publicidad y ahora, a partir de hoy, se empieza a transmitir a través de streaming en el canal de la Facultad de Ciencias Agrarias. De manera que quien no pueda venir y se lo pierda, lo va a poder encontrar allá. Hemos presentado diversos temas en estos meses. Les cuento que aquí se presentan investigaciones que actualmente están desarrollando los estudiantes del posgrado, pero también del pregrado, sin importar la fase de ejecución en la que vaya. Hemos tenido unas cuantas presentaciones en las que solo se muestra la idea, las hipótesis, la pregunta de investigación y cómo van a abordar esta metodología, pero hemos visto otras en las que se presentan ya resultados muy concretos de investigación. Hoy vamos a ver, Marcela nos va a presentar algunos avances y resultados parciales de su investigación de maestría. Entonces, los dejo con Marcela. Hola, buenas tardes. Bueno, esta investigación la realicé en la investigación sobre los efectos de la restauración de los bosques montanos tropicales sobre el funcionamiento ecohidrológico de cuencas hidrográficas. Bueno, a manera de introducción, tenemos que desde el 2000 al 2010 hubo una pérdida en los bosques tropicales de 7 millones de hectáreas, pero a su vez se encuentra que también ha aumentado la cobertura vegetal
por métodos de restauración pasivos y activos, siendo los pasivos los que más se utilizan por ser los más económicos. Tenemos que esa deforestación nació consecuencia de la expansión agrícola, por minería, por la expansión de los sectores urbanos, además también por la conversión a pastizales para ganadería extensiva. Entonces estas conversiones de estos bosques a pastizales han generado unos impactos negativos en las propiedades físicas de los suelos, en el contenido de carbono orgánico y en los nutrientes, además de la disminución de la evapotranspiración y unas alteraciones del comportamiento hidrológico y los caudales de las cuencas. Además que hay una destrucción de los poros del suelo, una disminución en la productividad hidráulica, un aumento de la densidad aparente. Todos estos efectos, pues, los he consultado a diferentes autores que se pueden ver allí. Entonces, me planteo dos preguntas. ¿Cuáles son los efectos de la restauración del bosque húmedo montano bajo sobre los procesos ecohidrológicos y las propiedades hidrofísicas del suelo? ¿Y cómo se diferencian estos en su magnitud a aquellos de cuencas no restauradas bajo cobertura de pastos y que tienen ganadería extensiva? La hipótesis que se plantea es que la restauración de los bosques implica una restauración de las propiedades físicas de los suelos, como la infiltración. Además, que aumenta valores como la interceptación de la precipitación y la evapotranspiración del ecosistema que está emergiendo. A su vez, ocurre una disminución en los caudales totales, ya que los caudales pico disminuye y el caudal base va aumentando. Bueno, el objetivo es evaluar los procesos ecológicos en ecosistemas bajo restauración de los bosques de alta montaña tropical frente a aquellos bajo pasturas y determinar los cambios en el rendimiento y la regulación hídrica de las cuencas asociadas. ¿Cómo se va a cumplir este objetivo? Caracterizando los procesos ecohidrológicos en cuencas con vegetación en diferentes estados sucesionales bajo un programa de restauración ecológica. Además, determinar el efecto de la restauración sobre el comportamiento ecohidrológico en cuencas con vegetación en diferentes estados sucesionales. Y por último, comparar este funcionamiento ecohidrológico con cuencas pues que están bajo el programa de restauración y frente a una con pastos. Este estudio se realizó en el municipio del Retiro, Antioquia. Las cuencas en restauración hacen parte de la Reserva Forestal del Silencio de la Fundación Natura, y la cuenca control, que es la cuenca en cobertura de pastos, se encuentra en la vereda del Carmen. Tienen una temperatura promedio entre 14 y 15 grados Celsius, una precipitación media de 2.728 y, según la clasificación de Hortis, pues bosque húmedo montano bajo. Entonces, aquí esta es la cuenca de Montañita. Pues ese fue el nombre que le di. Esta tiene un partido de pastos y tiene 10 años de abandono de esos pastos y de esa ganadería. Tiene un área de 46.8 hectáreas y esta es mi cuenca El Silencio, que tiene menos años de abandono, son 6 años de abandono de pastos. Tiene una 33.2 hectáreas y la altitud va de 2.400 a 2.700. Esa es mi cuenca de pastos. Tiene más de un 50% de cobertura de pastos.
tiene un área de 29.6 hectáreas y la altitud va de 2.200 a 2.400. Bueno, aquí les muestro cómo estaba en la Cuenca del Silencio en el año 2012 y cómo se encuentra ahora en este tiempo. Vemos que ha aumentado considerablemente la vegetación, siendo esta con mucha cobertura de pasto, ¿cierto? Esta es la cuenca de Montañita. Esta imagen es del 2007 y la de allí es del año 2018. Y esta es mi cuenca de pastos. Vemos que hay ganadería en la cuenca y esa es una vista panorámica, pues, de la cuenca. Vemos que, pues, esta, a pesar de que presenta pastos, pues también tiene bosque de galería en los afluentes. Entonces, la metodología es medir las variables climáticas por medio de estaciones automáticas, una en cada cuenca. Estas estaciones me miden precipitación, humedad relativa, temperatura, radiación solar, velocidad y dirección del viento. Me miden con una frecuencia de 15 minutos. Y también tengo dos pluviógrafos, aparte de la estación, por cada cuenca, que miden con una frecuencia de 5 minutos. Para luego, pues con las variables climáticas y aplicar la ecuación del clima mundial, conseguí, pues, allí la evapotranspiración de las cuencas. Bueno, las variables hidrológicas están la humedad del suelo. Tengo una estación de humedad, dos estaciones de humedad del suelo por cada cuenca. Los sensores se distribuyen con respecto a los cambios de coloración del suelo. En la cuenca del Silencio y y Pastos se instalaron 4 sensores en el horizonte A, en la transición AB, en el horizonte B y por último en el C. Se instalan de esta manera como una escalera para que las mediciones no interfieran un sensor con el otro. Y en mi cuenca de Montañita tengo este sensor que se distribuyó solo en el horizonte A, B y C, pues no está la transición. Para hallar los caudales, entonces se hizo un mejoramiento del cauce por medio de esa estructura de tablas. En este tubo se encuentra el lignígrafo y por aquí se encuentra el barómetro. Estos dos instrumentos me miden la presión, el leve me mide la presión de la lámina de agua y el barómetro me mide la presión atmosférica. Entonces, al hacer una compensación, yo tengo láminas de agua y esto tiene una frecuencia de 5 minutos. A su vez, yo realicé aforos cada vez que iba a descargar los datos para poder luego hacer una calibración entre los datos tomados por los instrumentos y pues los datos reales, que son los aforos. Y la separación del flujo base la realicé por medio de un paquete estadístico de TR que se llama Equilogy, que lo hizo Fukan et al. 2015. Bueno,
Luego, dentro de las variables hidrológicas también, hice el balance hídrico con la fórmula de continuidad, donde P es la precipitación, ET es la evapotranspiración, Q es el caudal, el delta de HS es el contenido de almacenamiento de agua en el suelo y L es el contenido de agua subterránea. Para la regulación hídrica se hace este tipo de gráficos que donde me muestra ante un evento de precipitación cómo responden los caudales de mis diferentes cuevas. Esto generalmente se hace en época de invierno, de muchas lluvias y en época de pocas lluvias. Y el rendimiento hídrico es cuánta agua tengo yo superficial por área, y eso lo puedo como generalizar con la precipitación para poder que me dé un dato que pueda yo comparar entre cuencas. Y por último, tengo las propiedades de los suelos que me servirán para explicar lo que encuentre en las diferentes, en lo anterior que dije. Entonces tengo la textura que se halló por el método del hidrómetro o por Bullucos, la densidad aparente por el método del cilindro de volumen conocido, la porosidad total que se aplica la fórmula IDP sería una 2.75, que es como constante en el suelo de esta zona. Para determinar todas estas variables, todas estas propiedades del suelo, se hizo una campaña donde se escogieron 4 puntos en cada cuenca, se hicieron calicatas de un metro cúbico y se fueron tomando muestras por cada horizonte. Entonces, en textura se tomó 2 muestras por el horizonte A, 2 por el B. El contenido de materia orgánica del suelo se determinó con el método de Wakelin and Black, y la conductividad hidráulica saturada del suelo se hizo con el permeámetro del cavidad pulsante. Por último, se hacen las curvas de retención de humedad por el método de olla y plato de presión. Entonces, los datos se analizarán, pues yo todavía no he completado esta propuesta de análisis de datos, pero inicialmente se piensa que se va a hacer una ANOVA de las diferentes variables que son evapotranspiración, humedad del suelo, densidad aparente, contenido de materia orgánica y conductividad hidráulica. Luego se hará una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y por último se compararán las medias con la prueba de Sheffer y componentes principales. Sin embargo, pues estoy abierta luego al final a que me sugieran diferentes cosas. Bueno, estos son los resultados parciales que podemos ver en las tres cuencas hay un comportamiento bimodal propio de la zona andina. Tenemos que los meses de enero, febrero, de diciembre, enero, febrero,
y junio, julio, agosto son los meses como de pocas precipitaciones, y los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y abril y mayo son los meses de mayor precipitación, siendo mayo el mes con mayores precipitaciones. Cabe resaltar que esta investigación se empezó en julio del año 2017 porque yo tenía instrumentadas las cuencas de Silencio y Montañita desde antes, desde el año 2016, pero Pastos apenas la pudimos conseguir en julio, entonces para yo tener una misma línea de tiempo, pues tenía que tomarla desde julio, desde cuando se empezó en Pastos la instrumentación. Bueno, aquí muestro el balance hídrico de la cuenca del Silencio. Pues cada una de las variables. Para el Silencio y para Montañita me da un balance pues, de cero. Pero cuando me voy a los resultados de la cuenca de Pastos, no me está dando cero. Porque de pronto, pues todavía no lo he analizado, pero de pronto es que como yo no tengo 2 años de datos completos, entonces yo no tendría un comportamiento en 2 enero, 2 febrero, y puede que en ese año 2017, julio, haya llovido menos, y luego en el 2018 de julio haya llovido más, y eso no me compensaría pues como los datos. Y aparte también puede ser porque el almacenamiento de agua en el suelo estuviese como mayor que en otras, que en otros sitios, pero pues tendría que analizar esa situación que se me presentó. Bueno, esta gráfica es un comparativo a escala diaria de las diferentes variables del balance hídrico. Aún solamente tengo pues como los gráficos de cada cuenca, no tengo como mucho análisis ahí, pues solamente como lo que lo generé y apenas estoy como procesando esa información. Pero entonces ahí podemos ver el caudal, la precipitación, el cambio de la humedad del suelo para los dos puntos en la cuenca y la evapotranspiración. Bueno, este es para Montañita. Y para Pasos. Y por último, en las variables hidrológicas, estos son eventos para épocas de lluvias en la cuenca del Silencio. Entonces lo que quiero es comparar eventos con la misma magnitud, pues entre cuencas. Entonces escojo eventos similares entre cada una de las cuencas para yo ver cómo es la respuesta de los caudales. Entonces, puedo ver que, por ejemplo, esta respuesta es más regulada que esas otras dos, mientras que aquí cae la precipitación y hay una respuesta, pero va bajando paulatinamente. En estas dos cae la precipitación y de una el caudal sube y baja pues de uno. Entonces, como decía, miren que aquí el evento es similar al primero de la anterior diapositiva, y este también es similar en magnitud,
Aparte que, o sea, estos eventos los escogí por magnitud, más no tanto por duración, porque si podemos ver aquí, este duró 6.25 horas y este, bueno, este sí, pero este no, este es el, perdón, este es de 9.58 y este fue de 21 horas. Entonces, lo ideal que yo tendría que hacer es escoger eventos de la misma magnitud y la misma duración, pero eso es muy difícil, muy complicado. Entonces, pues por lo pronto tengo estos eventos. Bueno, aquí en Pastos pasa similar al silencio, donde el primero. Bueno, pasa similar al silencio, donde esos dos eventos son responden muy rápido y en este año. Y ya estos son los eventos para épocas de pocas lluvias en la cuenca del silencio. Para la cuenca montañita también vemos que es como mayor regulado en la respuesta, porque los picos no son tan pronunciados. Y Pastos tiene esa tendencia como que cae el evento de precipitación y de una está la respuesta en el caudal. Y por último, les muestro pues los resultados de las propiedades físicas hidráulicas del suelo, no de todas porque no, todavía no tengo el contenido de materia orgánica, por ejemplo, ni tampoco la conductividad hidráulica. Pero vemos, por ejemplo, que pues yo hice en Montañita, en el silencio y en Pasto, y cogí dos muestras para bosque natural, pues fragmentos que habían en esas cuencas, para comparar pues cómo era el estado de los bosques y con los otros, con las otras coberturas y con Pasto. Y vemos, por ejemplo, que la densidad aparente es la más baja en bosque natural, y ahí luego está como el silencio y Montañita, aunque aquí pasa algo como a destacar, porque miren que el horizonte A es mayor y va disminuyendo la densidad. Eso sucede cuando hay un impacto anterior que ha tenido el suelo. Entonces, claro, el horizonte A es el que sufre más como esas alteraciones. Y bueno. Marcela, muchas gracias. Es un trabajo bastante arduo, porque es que esa toma de datos con tan alta frecuencia de resolución implica tener una serie de tiempo continuas de miles de datos. Estaba viendo ahí en la gráfica, ¿cuál es la frecuencia de tus equipos? ¿Tienes estaciones meteorológicas, sensores de humedad, los barómetros y los niveles que están ahí? Eso me dice que 5 minutos, pero ¿cuáles son las frecuencias de los otros equipos? Los fluidos tienen 5 minutos, sí. y las climáticas y
y humedad de suelo en 15. Bastante. Son muchos datos secundarios de registro. Es bastante porque hemos presentado. Bueno, yo tengo más preguntas, pero voy a dejar que las otras personas hagan sus preguntas, o dudas, o comentarios, o sugerencias, que para eso se trata este espacio. Oye, le tocó. Me tocó. Alejandro, ¿tiene dudas? No. Pues no, con respecto, entonces, ¿se podría haber una relación entre la respuesta, digamos, de Pablo a los eventos del descomentario? Digamos, pues yo lo que digo es que los que estaban como en una sucesión menos avanzada respondieron, ¿no? Yo no tengo una relación directa ahí entre, sí, entre esa respuesta. Y la respuesta del caudal a los eventos del descomentario con la edad, digamos, que el, con el estado sucesional de la zona, presenta una relación directa. Cuando es más joven, el caudal responde más rápido, menos tiempo que digamos que no es más problema. Sí, pues eso es a lo que te quiere llegar, como a mirar que los, digamos, la cobertura de paz tiene respuestas como inmediatas, como rápidas, frente a aquellas cuencas que ya están en un proceso de restauración. Pues se espera eso, que en pasto sea inmediata, que en silencio, que tiene un menor año de abandono, sea como intermedio ahí, y luego si ve montañita, que tiene un estado más conservado. O sea, que eso podría ser pues como un indicador de el grado, no lo digo, de lo más duro que se encuentra la comunidad. Tenemos que estar respuestas, pueden ser limitadas, que es conservado. Sí, pero también, pues, también influyen las propiedades del suelo, por eso no estoy hablando, porque digamos que cómo se mueve el agua en el suelo, como la conductividad hidráulica mirada, entonces yo puedo decir como, oh, mira que en pastos es que no se está haciendo como más compactación o algo así, puede que no infiltre, sino que se vaya superficial. Y creo que es como una respuesta, como antes de la pregunta, como de que no creo que está como en línea. Esa relación entre la ansiedad, pues, no la ansiedad, sino la duración pues, que ella tenía el programa de restauración y la respuesta pues, como de los caudales, porque más bien que es como hacen todos, ¿no? Pues como que a más años va tendiendo como a encontrar un equilibrio, pues de por ejemplo, velocidad, ya interceptación, como que no sigue hasta el infinito como mejorando las condiciones, no creo, imagino que eso tendría como a ya una síntoma, no sé qué. Y lo otro era como que yo quedé con la duda de si los suelos eran como la misma de clasificación en las tres. Ah, sí, mis suelos son divisores. ¿Los tres? Sí. Y también tengo la última, es que como digo, pues en el balance, ¿cómo se hace para, digamos, cuantificar la recarga? ¿Cómo hiciste la recarga de acuífero? Sí, no, simplemente pues yo como no me di isótopos ni nada de eso, simplemente es como lo que me descubraba, lo atribuía a esa recarga, pues asumía eso, pero no lo medí. Pues, pero si te da como bien, pues no así súper pues, volado y esos datos, sino como. Sí, pues así está. Gracias. Entonces, si de pronto una sucede, se caracteriza.
por la cobertura que está viendo. Pues la busco a todas tuvieron en un proceso de restauración, o a pesar de que no estaba abandonada, alguna vez fue que se haya restaurado más rápido, porque son cosas diferentes, pueden haber fuentes de nivel diferente. ¿Algo pues, que es por una caracterización de la cobertura? Sí. Sí, pero no lo gasté ni lo tiene. Sí, pues se hizo como una caracterización, pero no. Pues como cuáles especies eran las dominantes en silencio, en pasto y en montañita. Prácticamente, montañita tiene especies, como mayor número de especies nativas. Y pues silencio va ahí como avanzando en ese proyecto. ¿Y en estructura? No, en estructura sí, no hicimos nada de ese tema. ¿Estructura de universidad? No. Yo quiero hacer como una reinterpretación de tu presentación porque hay unas dudas que tengo. Catalina acaba de mencionar, nadie hiciera la cobertura. Tú me vas diciendo si sí o no. Tú estudiaste tres coberturas, ¿cierto? Un bosque, un pastizal y una vegetación en proceso de recuperación por unos, digamos, unos tratamientos de restauración que hicieron. Sería como una vegetación secundaria, ¿cierto? Bueno. Sí, sí, sí no. Y no. Es que la cuenca que es. O sea, las dos cuencas que están en restauración tienen parches de bosque primario, pues, ¿cómo así? Bosque ripario. Ripario, sí, ripario. Y, pues, la mayoría de la cuenca es vegetación secundaria. Pero, entonces, en una está más avanzado, pues, la densidad y todo. En la otra, pues, por los tiempos de abandono, pues. Sí. Y ya. Bueno, no, pero entonces, si es como en esa línea, ahí hay como una cronosecuencia, un estado, una cuenca que tiene vegetación primaria, tiene pasto y tiene un poquito de vegetación sembrada, unos tratamientos. Hay otra que tiene más o menos lo mismo, pero con un estado de conservación mejor. Y hay otras que son más que todo pastizales, ¿cierto? Lo que tú quieres caracterizar ahí es, dependiendo del proceso sucesional o dependiendo de la cobertura o del porcentaje de coberturas que tenga cada una de estas, hacer el balance hídrico y determinar, de acuerdo a las hipótesis, en cuál de pronto en los tiempos de circulación hídrica son menores y si eso está afectado o no por la vegetación, ¿cierto? Uh-huh. Esa es como la interpretación que yo le doy al estudio. Bueno, perfecto. La otra pregunta, ¿esas cuencas son muy distantes entre ellas? Porque como mencionas, eventos distintos de precipitación entre una y otra, yo creería que la precipitación en un área de, no sé, 10 kilómetros cuadrados, 5 kilómetros cuadrados, no sé qué distancias tenga, sea muy similar, ¿cierto? Lo sé. ¿No lo ves? Las dos que están en restauración sí están ahí. Muy pegadas. O sea que la precipitación ahí es comparable, la misma precipitación para las dos. Sí, aunque hay diferencias. ¿Hay diferencias? Sí. Sí, ¿no? Porque, no tan grandes. Ajá. Pero en cuanto a la otra que está más alejada, pero no tengo la idea de cuánto, sí hay mayores precipitaciones. Y cuando llueve en una cuenca, también llueve en la otra, ¿o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Sí, porque ahí se ve como la precipitación de caótica. Pero ahora entiendo lo que explicaban de los picos, de los eventos grandes de precipitación, porque no te coincidían. ¿Las fechas? Sí, las fechas. No. Yo pensaba que, pues, como por ser en la misma área, era muy fácil comparar, ajá, entre ellas, dado que la precipitación. ¿El evento ocurre? Sí, no.
No es así. No es así, por eso hay fechas diferentes. Porque digamos que yo conseguí un evento de 30 en el silencio. Tendría que haber, tengo que conseguir un evento de 30 o de impastos. Pero entonces yo me iba a la misma fecha, pero no coincidía con que haya caído ese evento en ese momento. Entonces tenía que coger otro que fuera dentro de la época de pocas lluvias o de lluvias que me coincidiera. Pero ahí no, yo no me centraba como en la fecha, sino como en el evento. Como predicción, ¿tú qué crees que vaya a pasar? Todavía no has analizado los datos, ya lo dijiste, pero ¿qué esperas que suceda con tus resultados a partir de esos datos que ya tienes? Pues es como tendiente, pues en cuanto a ese aspecto de respuesta en los eventos de precipitación, pues es como tendiente que tú tengas una respuesta más. Y contenido de la porosidad y el contenido de carbono en cada una de estas cuencas difiere. Bueno, el contenido, sí, también. ¿Sí? Pues, pero todavía no tengo los datos del contenido de materia orgánica. Entonces, pues, no podría hacer una comparación ahí entre la materia orgánica y la densidad, o algo así, o la conductividad. Algo que yo creo que alguna vez lo había sugerido es: tú tienes datos de densidad tomados con el volumen de cilindro de volumen conocido, tienes concentración de carbón a diferentes profundidades, ¿cierto? Y densidades a diferentes profundidades. Sí. Tú tienes un insumo supremamente interesante para establecer. La concentración de carbono en toneladas por hectárea de esas cuencas, un dato que usualmente uno lee por ahí la literatura, pero de ese tipo de cuencas intervenidas o con diferentes procesos sucesionales se desconoce. Y pues todos saben que el carbono almacenado en el suelo generalmente es superior al que existe almacenado en la biomasa. Entonces pues eso sería como ponerle más trabajo para la tesis, pero es muy fácil de calcular y de establecer para tus cuencas, y probablemente entre ellas no exista una gran diferencia de esas concentraciones de carbono en toneladas por hectárea, ¿cierto? Y a diferentes profundidades. Eso es un insumo genial para generar esa información. Es absolutamente útil en muchos escenarios, pues referentes al cambio climático, al ciclo de carbono y demás, ¿cierto? Ese sería, pues, como mi último comentario y una sugerencia interesante del trabajo. No sé si alguien más quiere comentar, preguntar o sugerir. Cuando nos da la certificación, creo que eran tres de la misma forma, ¿cierto? Y había ocasiones en que respondía más rápido y otras más lento. Si era así, era por la duración o por la intensidad, pues porque era la misma cuenta. Hay esa diferencia tan grande de las respuestas. Sí, porque como ahí yo decía, la duración del evento tiene que ver. Entonces yo, por ejemplo, cogí uno de 9 horas y el otro era de 20. Entonces eso pudo haber como afectado la respuesta, además que lo más importante es cómo estaba el suelo en ese momento, porque de pronto para la más regulada, pues como para la respuesta más prolongada, estaba, digamos, menor a la capacidad de campo, digamos. Entonces, mientras que llega a la capacidad de campo, todo eso hace que la respuesta en los caudales sea menor. Y puede que en el otro
por eso yo decía como, ah, tengo que ver la, cómo estaba el contenido humedad para yo poder decir, ah, vea, no, es que esto respondió más rápido porque estaba saturado, entonces ahí no había más para dónde infiltrarse y se fue por escorrentía todo. O sea, con esa variable que dices, pues es mucho más complejo encontrar una red de fundación tenga la misma duración, intensidad y aparte que tenga las mismas condiciones previas. Sí, pero sobre todo encontrar como esas mismas características de magnitud e intensidad. O sea, lo previo sí influye y puede darme como esa ese porqué del comportamiento, ¿no? Pero en alguna medida puedo hallar como una respuesta propia de la cuenca al tener, digamos, ese evento característico con esa intensidad X. Tomar en cuenta, digamos, una variable así tipo la hay en las cuencas como para desde el primario de antes. ¿El qué? El índice de la polia. Ah, ya. Para pues como tener ese gradiente ahí de restauración. No, es que se planteó en el momento antes de hacer toda la metodología, pero entonces como que era muy complicado y no había tampoco mucho presupuesto, entonces como que no se me dio. Bueno, yo les agradezco a todos que hayan asistido y los esperamos próximo jueves. Esperamos que sigan asistiendo a este seminario que se hace cada 8 días, que dura una hora y donde van a poder ver diferentes temas que están en desarrollo o que ya se han desarrollado. La próxima semana es el municipio de Medellín y tiene, digamos, el conocimiento de ese proyecto que fue ejecutado aquí en la ciudad recientemente. Pero yo creo que es un tema muy, muy importante, muy interesante, es algo que está ahí pues reciente. Entonces esperamos que esté y a su vez pues entonces la información se va a enviar a través del correo para que esté en la base de datos o en los medios que tiene la universidad, el canal de YouTube, la página de Facebook y el correo institucional de comunicaciones de la facultad para que todos estén pendientes. Este es el lugar donde siempre se hace esta reunión. Entonces, agradecemos su presencia y los...